Según la Cámara Venezolana Americana, Venezuela importa desde los Estados Unidos lo equivalente a más de 1.130 millones de dólares. Entonces me pregunto, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es eso que según Maduro, por las sanciones, no pueden traer las vacunas a Venezuela? Mentiras y más mentiras. ¿Por qué se pueden traer automóviles Ferrari, que los vemos por allí a las puertas de los restaurantes, y los lujosos yates, y las mortales bombas lacrimógenas, más tanques de guerra, fusiles y miles de contenedores repletos de exquisiteces para sus bodegones? Pero ahora salen con el cuento de que el imperio no les permite importar las vacunas que urgen para detener la mortandad que ocasiona la COVID-19. Ya basta de indolencia. ¿Hasta cuándo tanta crueldad? El régimen de Maduro ejecuta un genocidio ante la vista de todo el mundo. Es hora ya de que actúen la ONU, OEA, Unión Europea, Organización Panamericana de la Cruz Roja Internacional. No son suficientes las misericordias y resoluciones diplomáticas. Se necesitan acciones contundentes, contempladas en tratados internacionales vigentes. Les recuerdo a los líderes del mundo lo que dijo José Martí. El que ve cometer un asesinato y no hace nada, también es culpable de esos crímenes. Venezuela reclama la responsabilidad de la comunidad internacional. Es hora de actuar. Que Dios bendiga a Venezuela. Arriba, corazones.